Yo venía, era muy chico, tenía 4 o 5 años y yo giraba, subía en un cajón y me acuerdo que me inspiraba un poco en la transmisión, porque esto tiene engranajes, porque acá giraba esto y yo me imaginaba, por ejemplo, tener un rotor ahí arriba, que era el rotor, eran palas, el rotor de un helicóptero. Y entonces me dice, mamá, yo cuando sea grande dice, voy a hacer un helicóptero, quiero hacerlo. Y yo no hice caso, porque yo soy así, no le llevo mucho el apunte. No pensé en qué podía ser, pero nada, nada, para nada. Yo no pensaba para nada que él podía llegar a ser una cosa así. Primer El primer aparato aparato, de, sí, ¿cómo es? ¿Sudamérica? bautizado. Sí, bueno, sí, en Sudamérica. Sudamérica, sí. América Latina, dicen. América Latina. Pirincho lo fabricó Que con sí. restos de camitas viejas y Sí, otras cositas por el estilo. claro. Y elegía caños, o sea, acá los caños, por Claro. ejemplo, como es así, Sí, ¿verdad? sí, Pero sí, sí. caño bien Bien, prolijito. sí. Y le Y bueno. digo, pero bueno, no son aeronáuticos, Claro, pero no, yo sabía bien que no podía ser no así, podía pero ser. o lo hago así o no hacemos No, nada. no lo sé. Just because we wanted to meet with Augusto and Fernando and all of you, because your helicopters are very well known worldwide, and this is a special treat. Porque nosotros en este momento teníamos que haber tenido una primera industria nacional de helicóptero más grande del mundo. Nuestro querido genio.